Comenzamos con el capítulo relacionado con el juego patológico y sus trastornos. Empezamos con la definición de juego patológico. El juego patológico se refiere a una conducta de juego desadaptativa, recurrente y persistente que lesiona los objetos personales, familiares o vocacionales. Por otro lado, la adicción al juego se refiere a la dependencia psicológica hacia el juego. Aquí quiero comentar dos conceptos relacionados con la adicción, que es la adicción no tóxica y la adicción psicológica. Vamos a comenzar con la adicción no tóxica. Esta se refiere a la dependencia hacia una sustancia, objeto o actividad donde no existe ingesta de ningún compuesto químico que ocasione cambios biológicos nocivos para el organismo. Por otro lado, tenemos la adicción psicológica, que se refiere a un patrón de conducta persistente caracterizado por un deseo o necesidad de continuar la actividad que se sitúa fuera de control voluntario. Es decir, el individuo ya no tiene control voluntario para realizar o no la conducta. También se observa una tendencia a incrementar la frecuencia o cantidad de actividad con el paso del tiempo. En la conducta persistente también podemos ver que existe una dependencia psicológica de los efectos placenteros de la actividad. Y para finalizar, podemos decir que se percibe un efecto negativo sobre el individuo y la sociedad. Ahora, quiero comentar que en las últimas décadas de investigación se han hecho avances importantes en el campo del juego patológico y sus trastornos, pero la información aún no es concluyente. En base a las investigaciones realizadas hasta el momento, tenemos algunas conclusiones relacionadas con, en primer lugar, la explicación de las causas del juego patológico. En segundo lugar, ¿cómo debe ser una teoría explicativa del juego patológico? En tercer lugar, ¿cuáles son las diferencias entre los jugadores patológicos y el resto de jugadores? En cuarto lugar, tenemos el tipo de jugadores patológicos. En quinto lugar, tenemos cuál sería el mejor modelo para estudiar el juego patológico. Y en sexto lugar, tenemos los tipos de estudios realizados en referencia a este tema. Ahora voy a comentar brevemente cada una de estas conclusiones. Así que empezamos con la primera, que es la explicación de las causas del juego patológico. Aquí tenemos que para explicar la aparición y el mantenimiento del juego patológico hay que apelar a teorías multicausales, ya que este problema parece estar relacionado o implicado una serie de factores, como pueden ser factores ambientales, cognitivos, emocionales, conductuales. Y todos estos factores interactúan entre sí de una manera muy compleja. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es punto 2, que es cómo debe ser una teoría explicativa del juego patológico. Aquí nos indican que la teoría explicativa del juego patológico debería ser capaz de dar cuenta de la participación inicial en el juego, es decir, cómo se inicia esta conducta. En segundo lugar, la elección de una o múltiples formas de juego. ¿Por qué el individuo elige un determinado juego o múltiples juegos? En tercer lugar, tenemos los procesos que llevan a perder el control. Es decir, tratar de entender el motivo por el que el individuo no puede tener voluntad para parar o terminar esta conducta. Y para finalizar, tenemos la teoría explicativa del juego patológico. Debería ser capaz de explicar las razones de la persistencia a pesar de las consecuencias negativas,
así como los factores de riesgo que conducen a las recaídas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto de las conclusiones que estamos comentando, que es el punto 3, y aquí nos indica, o lo hacemos con la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre los jugadores patológicos y los restantes jugadores? Aquí tenemos que en realidad no están claras las diferencias entre los jugadores patológicos y los restantes jugadores, ya que en muchas ocasiones muchas de las variables como sesgos cognitivos, arousal, refuerzos, entre otras, las encontramos en ambos grupos, tanto en jugadores patológicos como en jugadores no patológicos. Ahora vamos a pasar a la cuarta conclusión, que está relacionada con los tipos de jugadores patológicos. Y aquí tenemos que no existe un único tipo de jugador patológico, de modo que las investigaciones deberían encaminarse hacia la identificación de estos subgrupos. Así, posibles divergencias entre los jugadores podrían encontrarse en función del tipo de juego, ya que, por ejemplo, los juegos de habilidad parecen atraer más a jugadores con distintos patrones de personalidad que los juegos de azar. También resultaría necesario investigar subgrupos minoritarios. Por ejemplo, el colectivo de mujeres, sería interesante hacer una investigación en el colectivo de mujeres, ya que la mayor parte de los estudios han sido realizados con hombres. El estudio de estos subgrupos podría ayudarnos a diseñar aquellas estrategias terapéuticas más eficaces para cada uno de estos subgrupos. Y ahora vamos a pasar a la quinta conclusión que vamos a comentar, que es, la iniciamos con la pregunta: ¿cuál sería el mejor modelo para estudiar el juego patológico? Aquí nos indican que quizá el mejor modelo sería aquel que combinara un punto de vista dimensional, donde tuvieran gran valor las variables de aprendizaje, con la influencia de otras variables, como las variables fisiológicas o las de personalidad. Es decir, lo más idóneo sería usar un modelo en el que se pudieran tener en cuenta varias variables y además la interacción entre ellas. Y para finalizar tenemos los tipos de estudios, que es el sexto punto que vamos a comentar. Y aquí tenemos que las conclusiones de los estudios se ven afectadas por el hecho de ser en su mayoría estudios retrospectivos o centrados en el juego actual. En realidad, solo la realización de estudios prospectivos en amplias muestras de población y manejando un gran número de variables podría arrojar datos más significativos. Pero obviamente, llevar a cabo estudios prospectivos en el campo del juego patológico resulta muy difícil y costoso. Los estudios prospectivos son aquellos estudios que se diseñan y comienzan a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo y en el futuro. Este es el motivo por lo que son estudios muy costosos, porque requieren un despliegue más grande de investigadores, de sujetos experimentales. Es decir, el estudio va a ser más largo, va a tener una duración más larga. Aquí tenemos que autores como Brown, en 1986, plantean que las investigaciones deberían encaminarse a descubrir las interacciones de los distintos factores entre sí, teniendo en cuenta que existen distintos tipos de jugadores. Para conseguir esto, son necesarios pequeños estudios que identifiquen variables específicas y modos fiables de medirlas. Luego, estas variables se podrían incluir en estudios de regresión múltiple para someter a prueba cuál es el peso relativo de cada factor y sus interrelaciones en determinación de la conducta de juego en general. Es decir, que además de tener en cuenta todos los factores que pueden influir
en esta conducta patológica del juego, también sería interesante tener en cuenta el peso realmente relativo que tiene cada factor, o sea, en qué medida influye cada uno de estos factores. Además, sería conveniente demostrar mediante un estudio longitudinal adicional cualquier diferencia en las etapas de desarrollo del trastorno. También es importante detectar la interrelación entre las variables y además los cambios en las variables independientes y dependientes. Todo esto mediante un estudio longitudinal. Una vez delimitada la importancia de las diferentes o las principales variables, podrían identificarse subtipos de jugadores según los distintos pesos de cada uno de los componentes o de cada una de las variables que hemos tenido en cuenta. Aquí tenemos que los avances que se logran en el campo de la psicopatología tienen importantes implicaciones a distintos niveles, como son el nivel de tratamiento, el nivel legal, el nivel político, el nivel social. Ahora voy a comentar brevemente cada uno de estos niveles. Empezamos con el nivel de tratamiento. En el nivel de tratamiento tenemos algunas características como son: en primer lugar, tenemos que algunos autores consideran la conducta de juego como una dimensión. Y en un extremo de esta dimensión se hallaría el jugador patológico. Desde esta perspectiva dimensional, se concibe como una terapia apropiada, al menos en ciertos pacientes, el juego controlado, en lugar de la abstinencia total del juego. Aquí quiero comentar dos conceptos que acabo de mencionar, que son el juego controlado y la abstinencia del juego. El juego controlado se refiere a una situación en la que el sujeto adopta la conducta de jugar respetando unos límites de tiempo y el dinero invertido. O sea, tiene unos límites en cuanto al tiempo que dedica a esta conducta y además un límite en cuanto al dinero que invierte realizando esta conducta. Por otro lado, tenemos la abstinencia del juego, que se refiere a la ausencia total de la conducta de juego. Hay que decir que la abstinencia del juego es el objetivo terapéutico para los jugadores patológicos elegido por la mayor parte de programas de tratamiento. Ahora pasamos a la segunda característica del nivel de tratamiento, que nos indica que para algunos jugadores graves en los que fracasan otros acercamientos, podrían ser viables el uso de fármacos beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son una clase de fármacos utilizados para tratar diversas patologías como insuficiencia cardíaca, angina de pecho, arritmias, entre otras. Los beta bloqueantes reducen la necesidad de oxígeno del corazón al reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y además la fuerza que ejerce el corazón. Ahora pasamos a la tercera característica, que es está relacionada con el abandono de los programas de tratamiento. Y aquí tenemos que podrían reducirse el número de abandonos y recaídas si se adoptaran los programas de distintos tipos de jugadores. Por ejemplo, para aquellos jugadores con altas puntuaciones en búsqueda de sensaciones, el tratamiento debería incluir la búsqueda de actividades sustitutorias, altamente arriesgadas, pero no perjudiciales para el sujeto o la familia. Es decir, intentar buscar una forma de obtener el efecto que el sujeto tiene con el juego patológico mediante otra actividad que le permita esta sensación de bienestar que siente el sujeto por medio de la conducta de juego. Ahora pasamos a la cuarta característica, que está relacionada con el tratamiento hacia la rehabilitación. Y aquí tenemos que el tratamiento debe dirigirse hacia la rehabilitación en todas aquellas áreas afectadas por el juego, con un énfasis especial en las relaciones familiares. Es decir, que este tratamiento de rehabilitación debe tener en cuenta todas las facetas del individuo y ayudarle a superarlas y a reintegrarse nuevamente
en su vida normal. Ahora pasamos a la quinta característica, que está relacionada con la demanda terapéutica. Y aquí tenemos que generalmente la demanda terapéutica es por alguno de los trastornos asociados, por ejemplo, la depresión, los problemas de pareja. Es decir, que el individuo no busca ayuda profesional directamente por el juego patológico, por sentir que tiene este trastorno, no, sino por los efectos que acompañan a esta situación. Aquí nos indican que cuando no se profundiza en la evaluación y se aborda terapéuticamente el juego patológico, el pronóstico suele ser malo. Es decir, cuando no se aplica el adecuado tratamiento o no se detecta exactamente el problema que tiene el individuo y además en qué grado lo presenta, el resultado será malo porque se están aplicando un tratamiento que no es el correcto. Asimismo, es necesario incluir la prevención del juego durante el tratamiento de alcohólicos y toxicómanos y viceversa. Ahora pasamos a la sexta y última característica que vamos a mencionar del nivel de tratamiento. Y aquí tenemos que esta característica está relacionada con la generalización de las técnicas. Aquí nos indican la necesidad de no generalizar directamente las técnicas que se aplican en el ámbito de las toxicomanías, pues aunque hay muchas características comunes, también hay aspectos diferenciales que hay que tener muy en cuenta. Ahora pasamos al nivel legal en referencia al juego patológico. Y aquí tenemos que, según se adopte un punto de vista médico o dimensional, puede favorecerse el tratamiento o la cárcel como pena por los delitos cometidos a causa del juego. El trabajo de Brown en 1987 pone de manifiesto la considerable reducción en la tasa de reincidencia de jugadores que reciben el tratamiento. Es decir, que es importante tomar el enfoque de ayudar a la persona, de ayudarle a superar este problema por medio del tratamiento adecuado. Ahora pasamos al nivel político en referencia al juego patológico. Y aquí tenemos que resulta fundamental ampliar el esfuerzo realizado en el ámbito de la prevención por varias razones. En primer lugar, por las consecuencias nefastas que el juego patológico tiene a nivel personal, familiar, laboral y social de la persona. En segundo lugar, es importante esta prevención debido a que cada vez afecta a más personas. Y en tercer lugar, tenemos que de momento son pocos las personas que buscan ayuda, que buscan un tratamiento. Y las tasas de recaída son altas. A este respecto, cabe señalar que algunos autores apuntan a la restricción como una buena medida preventiva, es decir, restricción total del juego. Ahora bien, no es posible olvidar que el juego legalizado es un medio de financiación pública. Los gobiernos no suelen o no quieren ser conscientes de que genera un gasto social, de modo que no suelen financiar ni el tratamiento ni la prevención. Como ejemplos de gasto social que puede generar el juego patológico, tenemos conflictos laborales, conflictos familiares, juicios, prestaciones económicas, entre otros. Ahora pasamos al nivel social en referencia al juego patológico. Aquí tenemos que los jugadores patológicos suelen buscar ayuda por otros motivos, como trastornos clínicos, problemas sociales. Por este motivo, sería útil hacer una valoración constante del juego en estos contextos. Como ejemplo de los trastornos clínicos que pueden llevar al jugador patológico a buscar ayuda, tenemos la depresión, el abuso de sustancias tóxicas, entre otros. Y como ejemplos de problemas sociales que pueden llevar al jugador patológico a buscar ayuda, tenemos la solicitud de ayudas económicas, conflictividad marital, entre otros. Bueno, con esto finalizo este resumen del capítulo relacionado con el juego patológico y sus trastornos.